Hola, hola, hola mis corazones lindos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rosalita para los que no me conocen. Hoy preparé este delicioso pastel tres leches, de verdad quedó muy rico, así que pues si quieren saber cómo lo hice, continúen viendo este video. Ok, corazones, lo primero que vamos a hacer es que vamos a vertir el azúcar con los huevos y vamos a agregarle la vainilla. Yo estoy utilizando vainilla blanca. Vamos a batir esto hasta que se ponga con una consistencia espumosa. Ya les muestro cómo. Ok, y después de 5 minutos, así es como está, vean, cambió de color y está esponjosito, entonces vamos a agregarle el aceite. Y seguimos batiendo. Por medio de un colador, vamos a tamizar la harina y el polvo para hornear. Ya que hayamos añadido la harina, vamos a continuar batiendo a velocidad baja. Y vamos a agregar la leche. Ok, y vamos a terminar de incorporar la harina con una paletita. Yo tengo por acá un moldecito que está engrasado y le puse papel encerado. Entonces voy a vertir la mezcla al molde. Ok, miren, como mi molde es pequeño, me quedó mezcla, así que yo hice esto, lo puse en un molde para cupcakes y le puse capacillos, así que a ver qué tal sale. Voy a llevar esto al horno a 180 grados, el horno ya tiene que estar precalentado por lo menos 10 minutos y lo vamos a llevar y no vamos a abrir el horno para nada los primeros 20 minutos. Esto se va a ir al horno por 35 o 40 minutos, así que regresamos cuando ya esté listo. Y para preparar la salsa tres leches, yo tengo acá 3 tazas de leche entera, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y esto es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es mezclar las 3 leches. Y así vamos a obtener nuestra salsa de tres leches. Y mezclamos. Esto lo pueden hacer en la licuadora o pues así como yo lo estoy haciendo. Y ya tenemos lista nuestra salsa de tres leches. Ok, corazones, después de 40 minutos ya mis bizcochitos están listos y por acá tiene 2 hoyitos que es donde le metí el cuchillo, que es la prueba para ver si ya está listo. Y miren, el cuchillo sale limpiecito. Pero otra cosa en donde podemos notar que nuestro pan está listo es en esto, miren. Pueden ver las orillas despegadas. ¿Vean? Eso indica de que ya nuestro bizcocho está listo. Lo voy a dejar por acá unos minutitos que se enfríe para desmoldarlo y continuar con el siguiente paso. Ya pasó un tiempecito y creo que ya lo puedo desmoldar. Solamente le voy a dar vuelta y vean, vean cómo salió de fácil. Y miren qué preciosura de bizcocho que me salió.
Les quiero mostrar. Yo ya le quité el capacillo a uno de estos y no se imaginan lo esponjosito que quedaron. Miren. Están súper, súper suavecitos. Justo así es como tiene que quedar el bizcocho para el pastel tres leches. Así que, miren. Vamos a ver. Miren qué cosita tan preciosa. Nos quedó súper, súper lindo el bizcocho. Miren, yo lo pasé a este refractario de vidrio porque le voy a poner la leche. Yo voy a dejar mi bizcocho con la salsa de leche que preparé toda la noche. Mañana lo voy a terminar porque pues dicen que dejarlo toda la noche queda más rico. El pan absorbe más la lechita y se siente más rico. Así que vamos a hacer lo siguiente. Con un cuchillo o con un palillo, con lo que tengan, vamos a comenzar a abrirle agujeritos por todo el bizcocho para que la leche se impregne más fácilmente. Este pan es como una esponjita, literalmente como una esponjita. Y como les dije, este pan es como una esponjita. Si pueden ver, absorbió toditita la leche. Y pues eso era lo que estábamos buscando. Así que ahora lo voy a cubrir con papel film, plástico adherente. Y ya que lo tengo cubierto, lo voy a llevar al refrigerador y lo voy a dejar ahí durante toda la noche. Así que nos vemos mañana. Y bueno, ya el bizcocho pasó en refrigeración toda la noche en la salsa tres leches. Así que ahora nada más queda decorarlo. Ustedes deciden cómo lo van a decorar y qué le van a poner. A esto le pueden poner crema chantilly, crema para batir, lo que ustedes gusten. Yo en este caso tengo por acá 250 mililitros de crema para batir y esto lo he tenido en refrigeración para que esté muy 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 frío, al igual que las aspas estuvieron en refrigeración, así que lo voy a preparar. A esto nada más le voy a agregar azúcar glass. No lo voy a dejar tan dulce porque pues el bizcocho, la lechita ya está dulce, así que nada más le voy a agregar una cucharada y media. Lo voy a preparar y ya les enseño cómo lo voy a poner. Ok, miren, así me quedó mi crema batida. Así que ahora vamos a decorar este precioso bizcocho. Yo no soy muy experta en esto, pero pues vamos a hacer el intento, a ver cómo queda. Y pues miren, así me quedó. Como les digo, yo no soy experta en esto de los postres, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Y pues ahora le voy a agregar canela encima, le voy a espolvorear canela y le voy a poner estas cerecitas. Así que ahora le voy a espolvorear la canela. Y bueno, corazones lindos, así quedaron mis pastelitos tres leches. Digo, mis pastelitos porque vean, ¿se acuerdan de los chiquititos que hice? Pues miren, así quedaron súper, súper lindos. Y miren la salsita de las tres leches. Ha quedado bastante jugosito, muy rico.
Así que bueno, ahora nada más queda probarlo. Voy a probar este porque este lo voy a regalar. Así que vamos a ver qué tal está este. Quiero mostrarles lo humedito y esponjosito. Miren, no sé si se logra ver en cámara, pero vean. Quedó riquísimo, riquísimo, riquísimo. Súper recomendadísima esta receta. De verdad está muy, muy rico. Así que corazones, espero que se animen a prepararla. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme manita arriba. Y si no les gustó, pues también acepto las manitas abajo. Aquí todos aprendemos. Así que les mando un abracito lleno de amor, todo mi cariño. Muchísimas bendiciones. Nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal. Besos. Bye.